de mi casa, tú no eres mi amiga. Que yo sigo jugando, que basta, sigo jugando, siempre me castigo. Flipante. Ay, Miguel. Hola, Miguel. Mira, coge el micrófono, mi amor. Y ponte aquí delante. Corazón mío, ponte ahí delante. No está guapo tu Nina hoy. Qué guapo estás, Miguel, y qué bonito lo has hecho. ¿Qué quieres? Qué bonito lo has hecho, Miguel. Muñeco. Qué bonito, qué bonito. Miguel, mi amor. ¿Tú sabes lo difícil que es cantar, tocar y encima escuchar al resto? Eso es muy difícil. Yo no lo hago, desde luego. Con 8 añitos tú ya pareces un profesional. Lo has hecho tan bonito, esta canción de Pablo López, que a mí me encanta, siempre con tu delicadeza. De verdad, Miguel, a mí me encanta siempre cómo lo haces. Estoy muy contenta de verte en esta final, porque eres un artistazo y yo estoy segura de que vas a tener una carrera larga, 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 larga. Muy larga. Miguel, ahora mismo te puedo decir que para mí eres un niño que tiene demasiada personalidad, pero demasiada. Desde que sales y te sientas ahí en tu pequeña sillita, que casi no te llegan los piececitos al suelo, te sientas ahí y empiezas a tocar de repente tu pianito, empiezas a girar la cabeza por un lado y para otro, así, de divino. Y para mí, no sé si os parecerá a vosotros, es el niño que más personalidad tiene, con la edad que tiene, de este programa. Sí, tiene una personalidad. El que más tiene una personalidad. Es el más arrolladora. Divino. Nos ha hipnotizado. Es un prodigio del niño. Es un prodigio. Y de los grandes. Miguel, me encanta de ti, ¿sabes qué? Tu carita.
de felicidad. Con una emoción, eso es que tú sientes mucho la música, que sientes mucho lo que haces, por eso cantas así para arriba, con un sentimiento que cantas tan bonito. Yo te veo que cuando vayas creciendo y vayas aprendiendo más cositas, vas a llegar a donde tú quieras, porque es que eres impresionante. Donde él quiera. Y cada vez irás más lejos. Mira, Miguel, el talento no se compra, ni tampoco se puede vender. Se tiene o no se tiene. Y te voy a decir una cosa. Yo todavía me sigo preguntando cómo puede haber tanto sentimiento en ese cuerpo tan chiquitito. Y ahora os pregunto, ¿es Miguel posible ganador? Sí, sí. Es que lo único que le falta es tocar con los dedos de los pies. ¡Ay, Miguel, Miguel! Que a mí me tienes robado el corazón, Miguel. De lo bien que lo haces. ¿Tú cómo estás? ¿Qué es lo importante? Bien. ¿Te has sentido bien cantando? Sí. Vale. Tenemos sorpresita para él, ¿no? Aquí no se va nadie sin sorpresa. Vente conmigo. Tú ves aquí bien, ¿no? Aunque tengamos el superpiano este 3D. Pues atento a la pantalla. ¿Qué será? ¿Qué será? Hola, Miguel. Aquí estamos todos tus familiares, amigos y al final toda Ceuta, ¿vale? Que estamos contigo, te apoyamos, estamos súper orgullosos de ti y para nosotros ya eres el ganador. En nombre de todos los ceutíes, de todos tus paisanos, quiero decirte que nos sentimos muy orgullosos de que estés dejando el pabellón de nuestra ciudad tan alto. Hola Miguel, soy Carlos Rontomel, consejero de Educación y Cultura de Ceuta. Solo quería mandarte un mensaje de apoyo, darte la enhorabuena por haber llegado tan alto en Idol Kids, desearte lo mejor para la final y también invitarte a que los ceutíes podamos disfrutar de tu arte. Esperamos verte en las fiestas patronales y poder disfrutar de toda tu arte y tu gran hacer. ¡Vamos a por todo a la final! ¡Que nos ha salido un bolo! ¡Madre mía! ¡Un bolo en Ceuta! ¡En tu tierra! Vas a actuar... Bueno, si aceptas, claro. El presidente de Ceuta y el consejero de Educación, nada menos, te ofrecen que actúes en las fiestas de Ceuta. Si tú quieres, ¿eh? ¿Aceptas el cantar allí en las fiestas para que te vean todos tus paisanos? ¡Hombre, claro! ¡Hombre, por favor! ¡Pues Ceuta! Pase lo que pase esta noche, ya tenéis el artista contratado. Oye, Miguel, guapo, me queda una actuación por salir todavía y luego vemos a ver cómo va la cosa, ¿vale? Vete con Lara, que enseguida te llamo. ¿Quieres seguir viendo vídeos de la gran final de Idol Kids? Dale ya al botón de suscribirte.